Good morning and welcome to Buenos días, sean todos bienvenidos. Some expert speakers join us to talk about light pollution and its impacts on migratory birds. But first, we have some messages from our global partners, partners who are working around the world to help protect migratory birds through World Migratory Bird Day. So now we're going to play some messages from first, our partner with the Convention on Migratory Species, Amy Frankel. Thank you very much. It is a great pleasure to be able to say a few opening remarks on behalf of the Convention on Migratory Species for this World Migratory Bird Day webinar on the topic of light pollution. As you will hear during the webinar, light pollution is a significant and growing threat to wildlife, including many migratory birds. Each year, light pollution contributes to the death of millions of birds. It can change their migration patterns, foraging behaviors, and can attract and disorient them, making them more vulnerable to collisions and other dangers. In fact, some experts would say that natural darkness is important for conservation in the same way as clean water, air, and soil. The good news is that solutions to address the impacts of light pollution are readily available. And as you will hear during this webinar, many governments, cities, companies, and communities around the world have already taken steps to address light pollution. On the international level, there has also been work done in this area under the Convention on Migratory Species. In 2020, CMS parties endorsed light pollution guidelines
that includes 6 simple management principles to reduce light pollution and technical guidance for addressing light pollution impacts on marine turtles, seabirds, and migratory shorebirds. We are now working on new guidelines, which will provide additional measures and further consolidate the guidance on this topic. These will be presented to CMS parties for adoption at the next CMS conference of the parties that will take place in 2023. We hope that this webinar and all the activities being conducted in the context of World Migratory Bird Day will help raise awareness of this growing issue and also help to lead to further concrete commitments and pledges from key decision makers around the world to take steps to reduce the impact of light pollution on migratory birds. I want to thank you for your support and engagement in this very important topic by joining this webinar. And thank you to our partners from the Convention on Migratory Species. And our next message will queue up right now. And for those of you who are just learning about World Migratory Bird Day and the global partnership, we just want to share with you that we are working across the flyways around the world to engage people, biologists, researchers, and scientists in migratory bird conservation. And so we'll move to our next message, please. Happy World Migratory Bird Day. I'm Doug Watkins, the Chief Executive of the East Asian, Australasian Flyway Partnership Secretariat. Joining with the Convention on Migratory Species, the African Eurasian Migratory Waterbird Agreement, and Environment for the Americas, EAFP is actively supporting the global campaign to raise awareness of migratory birds and their migration. As our Earth continues to become brighter by 2% each year, the artificial light from our cities impacts on the biorhythms of birds, can disorientate migrating birds and cause them to collide into buildings, which is often fatal for them. With the slogan, "Dim the lights for birds at night," World Migratory Bird Day this year hopes to turn a much needed spotlight on this issue. I hope this joint Global Migratory Bird Day webinar series will bring to you insights into solutions to address light pollution for migratory water birds. And thank you so much to our partners from the East Asian. Muchas gracias a nuestros aliados. Y ahora quisiera invitar a Jack para un mensaje en vivo. Muchas gracias. Es un gran honor poder estar acá en nombre de FIVA en este tema de contaminación lumínica. Y también tenemos el acuerdo África-Eurasia, se expandiendo para Europa y el continente africano. Tenemos 83 partes trabajando juntas y también soy asesor en uno de nuestros aliados en el Día Mundial de Aves Migratorias y empezamos en 2006 con influencia aviaria, que aún es un tema. También estamos viendo que la contaminación lumínica es reconocida como una amenaza a las aves y vida silvestre. También tenemos mucha preocupación con las aves marinas, que tiene esa atracción por las luces en tierra o de los navíos. También muchos países tienen que disminuir la consumción de energía por esta crisis con Ucrania. Y es necesario reducir no solamente la energía pública, pero también en los edificios. Y tenemos esta oportunidad para la biodiversidad. Y es una oportunidad pese a los esfuerzos que son necesarios para reducir el consumo de energía. Y también tenemos que tener este apoyo para explicar el impacto de la contaminación lumínica y para que no volvamos al business as usual. Y nosotros también tenemos que llegar a un acuerdo que esta contaminación lumínica está recibiendo mucha atención en este tema. Este año, con el Día Mundial de Aves Migratorias,
y tenemos algunos webinarios realizados en conjunto con nuestros aliados en América, Asia, Australia, con nuestra Flyway Partnership y CMS, con EMI, que también está ayudando. Y finalmente quisiera agradecer el interés de todos en este tema tan importante y ojalá que ustedes tengan un webinario muy rico. Muchas gracias. Muchas gracias por la presencia. Y yo tengo la siguiente ponencia, en lugar de hacerlo en el video, voy a hacerlo en persona porque soy la facilitadora del webinario hoy. Y quisiera agradecer a todos por la presencia de ustedes. Es el Día Mundial de Aves Migratorias y quisiera decir que todos los días, no solamente dos veces al año, cuando pensamos acerca de las aves y conservación, queremos celebrar el fenómeno y también las aves y los desafíos que enfrentan desde los colibríes más pequeños hasta las rapaces y aves marinas. El propósito del Día Mundial de Aves Migratorias es llevar las últimas investigaciones científicas a las personas de todo el mundo, creando conciencia sobre el espectáculo de migración, dónde van las aves, dónde navegan y los factores que impactan a su éxito. Este año, nuestro enfoque es la importancia de cielos oscuros, llama la atención sobre la amenaza de contaminación lumínica en aves migratorias. 80% de las aves migratorias dependen de cielos oscuros porque vuelan a través de océanos, costas y ciudades, pero la luz que se emite desde las casas, edificios, alumbran las calles, incluso de los barcos, confunden muchas aves, desviándolas de su curso, causando agotamiento y dando como resultado otros cambios de comportamiento. El Día Mundial de Aves Migratorias sirve como un llamado a la acción y les invitamos a que hagan pasos simples cuando se logran individualmente por muchos, se convierte en la base para el trabajo conjunto. Entonces, atenúe tus luces, comparta la importancia de cielos oscuros con tus amigos y vecinos y apoya la iluminación amigable con el cielo oscuro para proteger y traer de vuelta la noche. Y ahora vamos a seguir con nuestro programa, con nuestros expertos que van a estar acá con nosotros acerca de su investigación y su trabajo estudiando las aves migratorias y la importancia de los cielos oscuros. Tenemos nuestro experto acá de los efectos ecológicos, también las disrupciones y los procesos fisiológicos entre las especies. Él también es un profesor de UCLA, Instituto del Ambiente y Sostenibilidad, y un miembro también de la Universidad de Southern California. Y su artículo Light Pollution en 2006 y su libro también Ecological Consequence, Artificial Lighting, es su investigación, los que ya están familiarizados. Estamos muy contentos en tenerlo acá hoy, Travis. Muchas gracias por su participación y usted ahora tiene la palabra. Muchas gracias. Excelente. Buenos días, buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Hoy es el Día Mundial de Aves Migratorias. Por lo tanto, quisiera darles una introducción acá acerca de este tema de la contaminación lumínica. Acá nuestro foco son las aves migratorias. Y lo que nos llama la atención es la desorientación, atracción de las aves cuando pensamos en la contaminación lumínica. Pero esta es solamente un campo donde tenemos impactos acerca de las luces. Y acá ustedes pueden ver un esquema que se aplica básicamente a toda la vida, no solamente aves, pero les voy a dar el ejemplo de las aves que las luces pueden desorientar organismos y como resultado una pérdida de conectividad con el paisaje por las luces y también interfieren con la polinización, el forrajeo, interacciones ecológicas que ocurren entre las especies. Y luego también interrupción del ritmo circadiano y también como resultado interrupción
estacional y del ciclo lunar, porque algunas especies que se rigen con la luz disponible con el ciclo lunar con relación a su comportamiento a lo largo del mes. Y por lo tanto, estas cuatro categorías que ustedes pueden ver en la pantalla, de hecho, también tiene su impacto en las aves. Y por supuesto, la atracción de las aves a las luces también incluso explotada por los humanos antes de 1990, teníamos esta atracción a las luces y personas que utilizaban el fuego para atracción de las aves, y era una práctica también de caza incluso hoy día. Este fenómeno de esta atracción de aves a las luces, y sea cual sea, de hecho, es algo que nosotros ya conocemos de hace mucho y sigue aún en los días de hoy. Acá ustedes pueden ver otro ejemplo en la ciudad de Nueva York. Y esto ocurre incluso durante 20 minutos del acúmulo de miles y miles de aves que están pasando por la ciudad de Nueva York mientras están migrando, pero en lugar de hacerlo, están atrapadas acá. Ustedes saben que esto es una observación cuando utilizábamos luces para verificar la altura de las nubes en 1940, y es exactamente lo que ocurre hoy día con las luces, y tenemos esta documentación de las aves que de hecho mueren. Y incluso en los días de hoy, entonces ustedes ven acá el ejemplo. Y como ya se mencionó, también las aves marinas, ustedes pueden ver acá las luces, crean una barrera, una fragmentación del paisaje para las aves marinas que quieren llegar hasta sus nidos y cruzar el océano. Esta animación fue hecha por Rodríguez y sus compañeros. Y acá ustedes pueden ver el movimiento y cuando las aves van hasta el océano y después son capturadas por las luces que aparecen en la costa y crea una barrera. Y esto es un problema porque una vez que están ahí atrapados, y de hecho hay que remover esta barrera para que ellos puedan cruzar el océano y que hagan lo que tienen que hacer como especie. Esto es un ejemplo de las luces que crean una barrera fragmentando el paisaje sencillamente con luz. Y también tenemos la interacción entre las especies. Acá ustedes pueden ver de un estudio que nosotros hicimos en la costa de California con el Western Snowy Plover, que es una ave playera. Y los puntos azules acá son las ubicaciones donde documentamos. Y es un proceso que no voy a entrar en detalles, pero creamos acá un mapa de la iluminación en la costa. También hicimos un mapa de otros factores ambientales y creando modelos para saber exactamente lo que afecta qué. Hicimos lo mismo para Grunion y no les voy a enseñar este resultado, pero tenemos resultados semejantes. Y por lo tanto, es un trabajo que hacemos en campo, visitando estos sitios para medir la luz y para crear estos modelos matemáticos para entender dónde están los plovers. Y después de incorporar los diferentes factores, también el tipo de la playa y la probabilidad de encontrar el plover roost en este ambiente, y vemos una disminución que ocurre de 0.5. Es no luna llena, pero la mitad de la luna. Entonces, acá ustedes pueden ver 0.5 de polución. Este umbral de 0.05 lux
Entonces, esto es un factor que determina dónde estaban estas aves, incluso sin tener en cuenta otras cuestiones como el hábitat, etcétera. Entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué eso está en la interacción ecológica? Porque la oscuridad es un refugio para las aves y por lo tanto es el miedo durante la noche y algunas áreas, por ejemplo, que tienen mucha iluminación, no son utilizadas por rapaces. Y también ustedes pueden ver que es un modelo estadístico, pero sabemos de otros grupos también, rapaces que son vulnerables durante la noche, que limita su exposición en áreas con mucha luz y también con este riesgo. Y la oscuridad es un refugio para estos animales. Acá tenemos otro ejemplo de Europa. Godwit, la densidad del lino que disminuye y fueron estudios que se hicieron en los años 2000 y de hecho se refiere al riesgo asociado con la iluminación durante la noche para los animales cuando establecen sus nidos. Entonces acá tenemos algunos ejemplos también de estos tipos de interacción. Y, por supuesto, la interacción entre las aves y su presa también afectadas por las luces, porque otras especies, insectos, también se atraen por luces. Y también tenemos otros tipos de ejemplos de aves afectadas en sus ritmos. Y acá ustedes pueden ver un estudio de cómo estas luces, las farolas, cambian los pájaros durante la mañana y esa atracción de machos y hembras afectando la trayectoria genética. Pero también hay mucha literatura ahora que conecta la luz durante la noche y algunas respuestas. Nosotros también ya sabemos, 1800-1900, algunos artículos documentando la puesta de huevos fuera de su fase normal en Londres por las farolas que inducen la puesta de huevos. Y es un hecho que ya vemos hoy día porque utilizamos las luces también para la producción de aves. Y no para, o sea, para estos cambios fisiológicos. Y sabemos que la reproducción es más temprana en ambientes iluminados. Y un estudio de 1964. También tenemos muchas especies que se alimentan bajo luz artificial. Y es algo que nosotros vemos y también acá está la literatura y vemos que expandiendo la actividad diurna durante la noche, incluso con lagartos, y vemos la expansión de especies con tolerancia urbana que a lo mejor no son nativas y que pueden crecer más, tener más presas, porque pueden utilizar estos recursos durante la noche y durante el día. Entonces vemos varios ejemplos también con relación al comportamiento durante los 80, 90 y así sucesivamente de estas especies diurnas que expanden su actividad durante la noche bajo luz artificial. Y esto no es bueno para las aves y solamente si uno piensa que es más es mejor, pero ni siempre más es mejor para la naturaleza. Es necesario un equilibrio y cuando tenemos esta expansión y puede causar también daños en otras especies, si es que está fuera del horario normal
de la fenología de la estación, explotando recursos extras y se desarrollando con más rapidez. Entonces, afecta la fecha de puesta y también afecta el momento de la migración. Entonces, también hay un estudio observando la migración y el momento de la salida del invierno donde están para el sitio de reproducción se afecta, y esto fue medido por satélite, luz durante la noche en el área de reproducción. Entonces, la señal, cuando es el momento de migrar, se influencia por la cantidad de luz que las aves están expuestas, y eso puede tener consecuencias porque cuando tenemos esta falta de correspondencia en fonología, cuando las aves llegan muy temprano o muy tarde, eso sí es una cuestión. También afecta la progresión de la muda. También tenemos acá este artículo de Dominoni, pero hay varios artículos hablando acerca del tiempo, el nivel de estrés y cómo las aves son afectadas por las luces, incluso en situaciones experimentales, incluso al amanecer. Y afecta el coro del amanecer, y tenemos datos también que demuestra áreas contaminadas que no necesariamente son áreas urbanas, pero afecta el coro del amanecer, que aparece más temprano durante el día. Entonces, acá solo para que ustedes tengan un ejemplo acerca de los impactos que nosotros tenemos y cómo surgen en diferentes mecanismos: percepción del día, orientación, desorientación, como hablamos también la barrera y la fragmentación en el paisaje. Para minimizar los efectos adversos, ¿qué es lo que podemos hacer? Iluminar solo donde es necesario, apague las luces cuando no estén en uso. Por ejemplo, detector de movimiento, solamente utilizar tanta luz cuanto sea necesaria y dirigir la luz solo donde sea necesaria. Y también podemos tener control acerca de sus aspectos y utilizar también una temperatura de color correlacionada. Es una métrica de los colores azul, amarillo, y yo no voy a entrar acá en los detalles. No sé si ustedes quieran hacerlo durante la discusión, pero en todos los organismos, especialmente los insectos, es muy importante evitar este comprimiento de onda. Y también es una señal para el día, luz azul. Y las aves migratorias tienen mucha sensibilidad visual, entonces no vamos a reducir los impactos directamente, pero por lo menos indirectamente el color también importa. Y importa también para las aves, y hay trabajos en este sentido con relación a aves marinas también. Entonces, utilizando este color correlacionada. Y acá algunos ejemplos, ustedes pueden ver, podemos apagar las luces, también con este detector de movimiento, tener una barrera contra la luz y control del espectro, menos insectos también cuando tienes amarilla, y también atenuar la luz durante la noche y reducir su intensidad también lo máximo posible. Todas estas técnicas pueden funcionar para atenuar las luces para las aves por la noche. Quisiera agradecer a todos los que nos ayudan en este trabajo. Hay una gran comunidad de personas que hacen este trabajo de contaminación lumínica. Y muchas gracias por la atención y por la participación y por la conservación de especies migratorias. Thank you so much, Travis. We
Muchas gracias, Travis. Agradecemos bastante por el trabajo y por su participación en este webinario hoy. Para ustedes que están escuchando, vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas y ustedes pueden poner sus preguntas ahí en nuestro chat. Y nuestro siguiente ponente es Jeffrey, que está en Delaware. Él es profesor del Departamento de Entomología de la Universidad de Delaware. El doctor Bueller también estableció su programa en la Universidad de Delaware y desarrollando nuevos métodos para utilizar radares para estudiar la distribución, movimiento y hábitat de los animales, aves migratorias. Y su trabajo también con ecología, conservación y biología, y su investigación tiene el foco en el impacto de luces artificiales durante la noche en el comportamiento de vuelo y la distribución de aves migratorias. Jeff, muchas gracias por unirse hoy con nosotros. Thank you, Susan, and excelente, muchas gracias. Agradezco la invitación de hablar con ustedes hoy acerca de los impactos de la contaminación lumínica en aves migratorias, como Susan mencionó durante la noche. Y mi programa de investigación tiene este foco en utilizar estas herramientas, radares de vigilancia, para entender mejor las migraciones de las aves y también teniendo este foco en los impactos de la contaminación lumínica. Quisiera hablar con ustedes quiénes son estos pájaros, estas aves que migran por la noche. Vemos acá muchas especies son migratorias de alguna manera y también áreas temperadas y un gran porcentaje de aves llegan hasta 2/3 de estas aves son migratorias y muchas especies migran también durante la noche. La gran mayoría migra durante la noche. Tenemos ejemplos que aparecen acá en la pantalla, como ustedes pueden ver, las nocturnas, los pelicanos, rapaces. Durante el día se mueven y otros grupos son nocturnas, migran por la noche. Incluye la gran mayoría de los pájaros, como ustedes pueden ver acá, estos ejemplos en la pantalla. Y también tenemos muchos pájaros que migran por la noche, como aves playeras. Algunas migran durante el día y durante la noche, pero la gran mayoría, estos grupos que ustedes pueden ver acá, son las que migran durante la noche. Como Travis mencionó, las aves migratorias tienen esa atracción por las luces nocturnas. Acá es un estudio que encontré en los Estados Unidos, 1880, y fue cuando la producción comercial de luces empezó y una tecnología que fue establecida. Y acá ustedes pueden ver un centro de convenciones fundado en 1885 y ustedes pueden ver la iluminación de 4 nuevas tecnologías que aparecen ahí, esas lámparas. Y luego después se observó que durante la migración, 2 noches durante septiembre en este centro de convención con las luces iluminadas durante la noche, 80 aves, 20 especies fueron encontradas muertas o con algún tipo de lesión en el edificio. Y eran aves jóvenes. Y tiene más atracción, aves más jóvenes tienen más atracción a luces artificiales. Y personalmente quisiera agradecer a Travis también
y el libro que él fue el coeditor en 2006 fue un gran resumen de todo lo que hemos aprendido con relación a la contaminación lumínica, una gran variedad de ecosistemas y vida silvestre. Y fue muy importante también pensar acerca de cómo eso se relaciona con la migración de aves. Quisiera, por lo tanto, recalcar el trabajo que estamos haciendo en mi laboratorio, también otros compañeros en el campo en los últimos 10 años, realmente llamando atención con relación a nuevas informaciones. Y mirando dónde está la contaminación lumínica y cuando las aves están expuestas. Y acá, por ejemplo, para las aves migratorias, su reproducción, los sitios de reproducción en un sitio, en las latitudes norte y sur, después van para los trópicos durante el invierno. Y acá ustedes pueden ver estas líneas que conectan la reproducción, 298 especies que nosotros examinamos a nivel global. Y lo que hemos encontrado es que para estas especies migratorias, especialmente las de larga distancia, realmente vemos que es durante la migración, este momento durante el año que están expuestos a esta contaminación lumínica. Y acá ustedes pueden ver un ejemplo, una especie acá en Norteamérica, el Black Paw Warbler, que se reproduce en alta altitud con poca luz artificial en el invierno en Sudamérica, cuando no hay mucha contaminación lumínica. Pero para llegar a estos sitios, tiene que cruzar los Estados Unidos y es una de las áreas más iluminadas del globo. Y acá ustedes pueden ver en la pantalla y ahí es donde están expuestos a esta contaminación lumínica. Y Travis también les enseñó un video hablando acerca de las aves que están en este memorial en la ciudad de Nueva York, Tribute in Light Memorial. Ahora con nuestra tecnología podemos llegar hasta 29 millones de lúmenes comparado con lo que teníamos en los años 1800. Y acá ustedes pueden ver la atracción de las aves. Y ha sido posible utilizar nuestra tecnología de radares para ver cómo estas aves están ahí atrapadas en la luz. Ustedes pueden ver esta densidad con miles de aves. Y estas luces solamente aparecen una vez al año, pero en ese periodo de 7 años, esta estimación de que más de 1 millón de aves sufrieron influencia. Y también otro estudio que se hizo en Chicago para conectar el hecho de que la contaminación lumínica aumenta las colisiones en edificios por aves que migran por la noche. Y en el Centro de Convenciones de Chicago están haciendo el monitoreo de las colisiones y acá ustedes pueden ver una fotografía y también haciendo la colecta de datos, la cantidad de iluminación durante la noche y ustedes pueden ver ahí en la derecha, ustedes pueden ver nuestro radar meteorológico que nos habla acerca de la cantidad de aves que cruzan durante la estación de migración. Entonces ahí ustedes tienen la representación de la migración. Y acá ustedes pueden ver la relación entre el número de colisiones que tenemos el X, la tasa de colisión en edificios y en la izquierda, la cantidad de áreas iluminadas. Entonces acá ustedes pueden ver la correlación. Las áreas del edificio y el número de ventanas con luz y aumenta la cantidad de colisiones. Y también vemos otras relaciones también.
cuando la migración es más intensa, vemos más colisiones. Y cuando hay viento, también en dirección al edificio, más colisiones. Entonces, controlar. Vemos que la cantidad de luz sí importa, porque tenemos más colisiones con más luz. Y basado en estos datos, podemos decir que reducir la cantidad de ventana iluminada por mitad puede disminuir la colisión en 11 veces en primavera y 6 veces en otoño. Y el trabajo también que estoy haciendo, bueno, eso es lo que está ocurriendo. Y las aves migratorias que migran durante las noches. Y por supuesto, hay varios vuelos migratorios durante su trayectoria y pueden interrumpir durante el día. Y acá en esta animación, ustedes pueden ver un radar en Delaware que les enseña la intensidad del inicio de la migración nocturna de aves. Visualmente, ustedes pueden ver altas concentraciones, áreas amarillas emergiendo de estas áreas con más luz en Filadelfia, conectando Baltimore con Filadelfia en esta autopista. Vemos alta densidad de aves y es donde interrumpen durante el día. Y ha sido posible hacer un mapa de dónde salen y hicimos un estudio con radares en Estados Unidos para entender mejor cómo la contaminación lumínica impacta dónde van estas aves. Y estábamos mirando el Sky Glow. Ellos pueden ver el Sky Glow de áreas urbanas. Y nuestra hipótesis es que reciben esta atracción por el resplandor del cielo. Y vimos que tenemos este umbral de luz. Vemos más atracción para áreas con más luz, donde tenemos esta iluminación más alta, como ustedes pueden ver en esta escala. Ustedes pueden ver en la pantalla. Y no se puede más ver el Milky Way. Y esto ocurre en áreas urbanas. Y vemos esta relación, esta proximidad, porque entonces ahí no ves la Vía Láctea. Y por supuesto, hay otros factores como el desarrollo urbano. Y vemos que esta contaminación lumínica y vemos la escala que las aves hacen mientras están haciendo su migración y cuáles son los hábitats que eligen durante su migración. Y de la izquierda a la derecha, acá ustedes pueden ver esta proporción, la cantidad de cobertura de madera, cobertura forestal, más densidad de aves. Y nosotros ya sabíamos que las aves están más cerca de la costa, pero los factores con relación a la luz, la distancia a esta luz y esta relación, ustedes pueden ver que esta atracción a las ciudades, esencialmente 200 kilómetros de la ciudad, esta atracción a esta luz brillante. Entonces ahí ves que aumenta la intensidad de las aves comparado con las áreas que son más distantes de las ciudades. También tenemos esta otra escala. Ustedes pueden ver la atracción de las aves a las ciudades y también la iluminación y las áreas que evitan. Entonces, esas aves van para áreas urbanas y luego, mientras están en estas también forestas urbanas, suburbanas, entonces buscan estos hábitats cerca de la ciudad. A la derecha, la intensidad de aves
los colores más fuertes es más densidad. Y después el mapa de cobertura, áreas verdes, forestas, bosques. Y acá ustedes pueden ver, hay parques en Filadelfia y también en Washington, D.C., con alta densidad de aves migratorias. Y hay consecuencias, como ustedes pueden ver. Y por supuesto, en áreas urbanas hay menos hábitat disponible para que ellos utilicen. Y porque están en alta densidad y la calidad del hábitat también se reduce en las zonas urbanas. Entonces, estas aves no tienen alimentos disponibles, pero también otras consecuencias en alta densidad con otros individuos también puede aumentar la transmisión de la enfermedad. Y una de las consecuencias también que vemos, estas escalas en áreas urbanas y tardan más tiempo para seguir su camino, retrasando su migración con consecuencias negativas. Un retraso para llegar a las áreas de reproducción y no tener el mejor territorio para reproducción. Y entonces con un hábitat más pobre cuando llegan. También estamos muy preocupados con el mayor riesgo de mortalidad en zonas urbanas. Hay también nuevas fuentes de mortalidad como esta colisión con vidrio, con ventanas, también las aves muertas por gatos domésticos. Hay algunas estimaciones acá que demuestran estas aves muertas por gatos domésticos, que también es una causa antropogénica y es la causa también de muerte para otros animales silvestres. Entonces tenemos esta cantidad que ustedes pueden ver de muertes por colisiones en vidrios y gatos. También acá vemos esta mortalidad por colisiones en vehículos. Un estudio también se hizo, no sé si ustedes están familiarizados, que demuestra que la contaminación lumínica, vemos ahí esta relación de pájaros cantores y las aves forestales, hay esta exposición, entonces. Y quisiera dejarles con esa idea, o sea, este fue el trabajo que hicimos acá en Estados Unidos, pero ustedes pueden ver esta escala de atracción, áreas urbanas con nuestros radares en otras áreas y donde miramos, estamos viendo esta atracción. Y por supuesto, hay una variabilidad en la atracción y estamos intentando comprender estos cambios, pero vemos algunas asociaciones acá en Canadá y cuando las aves llegan a áreas urbanas en Norteamérica, esta atracción a áreas iluminadas y estudios que nosotros también publicamos demostrando estas relaciones en el Golfo de México, también en Estados Unidos y en México. Y por lo tanto, en esa gran escala, ustedes pueden ver en el mapa. Y también un trabajo que hicimos en Israel con relaciones muy semejantes ocurriendo también en Israel. Tengo un estudiante que está trabajando en Australia, en nuestra red de radares, y que también podrá brindar datos de lo que ocurre con las aves migratorias en Australia. Creo que es algo que está ocurriendo en larga escala con las aves migratorias. Muchas gracias por el tiempo de ustedes. Si es que ustedes tienen preguntas, creo que tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Jeff. Muchas gracias por su trabajo. Y para los que tengan preguntas, vamos a hacer después de nuestro último ponente. Y quisiera introducir a Judith. Judith es activa en la conservación de aves, en ciencia, restauración de hábitats en Chicago desde 1990.
Y actualmente es presidente de la Sociedad Audubon y también trabaja con la Red de Conservación de Aves y también como directora de conservación de aves en Chicago. También trabaja con proyectos de hábitats urbanos. Y con la presentación de Judith, vamos a ofrecerles esta oportunidad de cómo es que ustedes pueden atenuar las luces. Muchas gracias por invitarme. Susan, es un gran honor estar acá en esta ponencia con excelentes ponentes y solamente mirando acerca de estos trabajos que fueron hechos por nuestros ponentes y también de Andy y estos resultados que hemos visto. De hecho, esto nos ayuda para el trabajo de las personas que están intentando hacer cambios para las aves, porque realmente demuestra a las personas lo que está sucediendo. Tenemos este problema de ayudar a las personas que entiendan lo que está ocurriendo durante la noche y de hecho todo este trabajo es muy útil para hacerlo. Y voy a hablar un poco hoy acerca de las lecciones aprendidas en los últimos 25 años trabajando en Chicago. Entonces, Chicago, ustedes vieron un área muy roja en el mapa. Entonces, tenemos mucha iluminación acá y muchas aves que cruzan. Y también la investigación de Andy, creo que somos el número uno para el peligro de las aves porque tienen todas estas aves y con esa atracción con esta iluminación en la ciudad de Chicago. Entonces, sí, empezamos un programa llamado Lights Out porque estaba obvio que teníamos este problema. Entonces, estamos hablando acerca de cómo usar aves y cómo podemos atenuar las luces que trae beneficios no solamente para las aves, como ustedes vieron. Por lo tanto, nosotros, bueno, fue fácil para nosotros trabajar con este programa Lights Out. 99, 98, nosotros teníamos el apoyo de nuestro alcalde que entendía muy bien tener una ciudad que fuera verde y dando las bienvenidas para la vida silvestre y para que tuviéramos una ciudad vibrante, atractiva para sus residentes. Y por lo tanto, él estaba actuando en la conservación de aves. Teníamos una agenda de aves. Era muy interesante. Entonces, parece un sueño pensándolo hoy día. Entonces, este programa Lights Out fue hecho durante este periodo. Y quisiera decir algunas cosas. Yo sé que hay muchos programas ahora de Lights Out, apaguen las luces, pero algunas personas están intentando establecer estos programas. Entonces, algunas cosas que hemos aprendido es que hay dos maneras, básicamente, con relación a Lights Out. Podemos publicar estas aves muertas o lesionadas por las colisiones con los edificios o ver quiénes son los actores principales para intentar convencerlos. Hicimos durante este tiempo con este segundo enfoque y funcionó bien porque teníamos que convencer a algunas personas y esto afectó a toda la ciudad. Entonces, a lo mejor ir de edificio a edificio puede ser un poco más difícil. Hicimos eso trabajando con los actores principales. Entonces, con este esfuerzo de Lights Out o un edificio amigable a las aves y hacer ese trabajo a nivel político, empezar con una relación primero, establecer una relación, hablar con las personas y encontrar quién conoce a quién, los tomadores de decisión y cómo se hacen esas decisiones. Y luego hacer un plan basado en eso.
y fue posible aprender bastante con Lights Out. Intentamos aplicar a nuestro trabajo de edificios amigables y es un programa voluntario de Lights Out y muchas personas cumplen. Y tenemos una ordenanza con la municipalidad y por esta razón estoy hablando acá de Chicago y por supuesto depende de cada municipio. Y creo que Chicago tiene excelentes ordenanzas con relación al tema. Por ejemplo, al del edificio amigable, prácticas con relación a cómo atenuar las luces, cómo apagar las luces, todos estos puntos que Travis mencionó al final de su ponencia. Y eso es parte de nuestra práctica municipal acá. Pero las ventanas son el problema. Nosotros no tenemos ventanas amigables a las aves. Tenemos varios edificios que están matando aves. Y para intentar cumplir con nuestras ordenanzas y también que nosotros conocíamos y trabajar con ellos. Y es muy difícil. Y el alcalde tiene este efecto, por lo menos en Chicago, en que una agenda que puede ser implementada. Pero tenemos la cuestión de la sostenibilidad, o sea, mejorar la sostenibilidad también con relación a las aves. Entonces, esta relación es súper importante, pero número dos, esas ciudades tienen este foco en sostenibilidad. Y si es que podemos explicar que el bienestar de las aves también está bajo a este paraguas de sostenibilidad, entonces es un camino más corto, porque esto ocurrió en Chicago y Evanston, que es donde yo vivo, y pasó nuestro reglamento de edificio amigable, entonces esfuerzo de sostenibilidad, el plan de sostenibilidad de la ciudad, incluimos las aves y la ciudad incluyó las aves y en Chicago fue igual. Entonces, ¿cómo es este mecanismo? Este mecanismo, bueno, edificios que tiene este proceso de planificación, que necesita dezonificación, edificios que reciben dinero y estos edificios que necesitan de algo de la ciudad. Entonces, la ciudad tiene que tener un retorno. Entonces, con esta checklist de sostenibilidad, tienes una lista con relación a la sostenibilidad y tiene que ser amigable a las aves, que está ahí en esta lista de sostenibilidad. Entonces, que sea obligatorio acá en Chicago. Estamos trabajando con el Departamento de Planificación para que sea obligatorio y todos estos edificios van a tener esa construcción amigable a las aves y luz amigable a las aves. Entonces, si ustedes están trabajando en sus ciudades, esta es mi sugerencia, que descubran el plan de sostenibilidad en la ciudad y pensar cómo es que ustedes pueden incluir las aves en ese plan de sostenibilidad, porque ahí está la acción ahora, en la sostenibilidad. Y yo solamente, ustedes vieron una foto también de la investigación McCorby. Una de las cosas con relación a este programa Lights Out, diferentes edificios, y Doug también habló, todo edificio tiene una construcción diferente, pero normalmente tenemos los edificios muy altos y que están en el camino de las aves migratorias cuando tienes nubes más bajas y edificios más bajos que están cerca de lagos, por ejemplo. Entonces, cuando ellos vienen, tiene esta atracción
a la luz y gran mortalidad. Entonces, tenemos diferentes orientaciones para estas dos situaciones diferentes. Pero bueno, Lights Out es durante el periodo de migración. Entonces, ahora con el cambio climático está muy claro que debemos tener estos edificios que apaguen sus luces a las 11 de la noche. No hay razón por la cual mantener estas luces prendidas por más tiempo. Entonces, en Chicago tenemos el monitor de colisión de aves, también para la colecta de aves muertas. Y el programa Lights Out trabaja con ellos para hablar con los edificios, estableciendo esta relación para que apaguen las luces. Y también tienen varias fotos de aves y estadísticas y en cada manzana para ver cuáles tienen más problemas haciendo esta colecta de miles y miles de aves. Y bueno, es otra fuente de datos para nosotros. También vemos cuán importante son las aves para nuestra ciudad. El estudio de Cornell de 3 millones de aves que Andrew trabajó también fue muy importante para nosotros porque vimos que Chicago era la ciudad más peligrosa para las aves, pero también los gráficos que nosotros hemos utilizado desde entonces para demostrar lo que está ocurriendo. Y también el World Trade Center, y ustedes vieron esta foto ahí de Nueva York, que impresiona a muchos también. Y nosotros también vemos que los desarrolladores, de hecho, ellos no lo hagan si es que no hay un reglamento, principalmente con relación a la ventana, que es una cuestión diferente, pero relacionada. Pero realmente no van a hacer nada que pueda añadir costos. Entonces, tenemos que tener esa ordenanza con los arquitectos y con las personas que también están desarrollando estos planes. Y vamos a tener nuestra promulgada el próximo año. Y una última cosa, también tenemos otro esfuerzo para la Asociación de Dark Skies, Cielos Oscuros, y dedicaron un sitio fuera de Chicago con cielos oscuros que tiene oscuridad, un cielo oscuro, eso es, y es el más grande del mundo. Y esto también es otra manera de llamar la atención con la Asociación de Cielos Oscuros, Dark Sky, y propietarios de tierra. Muy bien, yo creo que terminé. Muchas gracias por la atención de todos y podemos contestar preguntas ahora. Muchas gracias por su trabajo en Chicago. También trabajamos con Chicago porque también fue uno de los grandes participantes en el Día Migratorio de Aves. Entonces, ahora quisiera invitar a los panelistas que contesten preguntas. Si ustedes pueden poner su pregunta en el Q&A para compartir con nuestros expertos. Nosotros ya tenemos una pregunta de Terence. Muchas gracias. ¿Qué pregunta acerca de la introducción? Nosotros vimos que las tasas de iluminación 2% al año y chequeando la población mundial y personas que están dando esta investigación, por lo menos de algunos años atrás, 1.1% al año. Entonces, es una pregunta a gran escala. Si el brillo nocturno del mundo está superando el crecimiento de población durante mucho tiempo, ¿es un fenómeno más reciente o también hay diferentes compensaciones de los números a largo plazo? Si ustedes quieren que repita la pregunta. Gracias, Travis. Bueno, y sin hablar acerca de los números, pero yo puedo explicar lo que está ocurriendo. Es el aumento de la luz, que sí es más que el crecimiento de la población y aumenta también. Sabemos que las luces son más eficientes, más efectivas,
Y tenemos la documentación de la cantidad de luz que es utilizada en algunos sitios hasta el tiempo medieval. Y las tecnologías hacen con que las luces sean más baratas. Y por esta razón, en lugar de ahorrar dinero y ahorrar luz, no usan más luz. Es una paradoja. O sea, cuando algo no es tan caro, entonces las personas no usan la misma cantidad y ponen el bolsillo, no utilizan más. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años es que es LEDs. Ahora vemos que es la luz dominante, la fuente dominante, porque son más eficientes. Entonces, las personas están utilizando más luz y contribuyendo. Si hiciéramos los cálculos, como es la sugerencia de Terry, entonces veríamos una aceleración del aumento de luz con relación a la población, y es algo que nosotros tenemos que manejar si es que tenemos que resolver esta cuestión. La tecnología LED, de hecho, podemos controlar el espectro, controlar la dirección y hacer estas cosas que en términos ideales necesitamos hacer para alcanzar de manera simultánea la seguridad y también las necesidades económicas y reducir los impactos en otras especies. Pero si es que las personas van a seguir teniendo esas actitudes, si es más barato voy a usar más y aún ahorrar dinero, entonces vamos a tener esta batalla continua. Es como la introducción de la jarabe de maíz. Las personas estaban consumiendo más calorías. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera ofrecer más información o respuesta? Creo que Travis contestó muy bien. Ahora tenemos otra pregunta. ¿Hay información acerca de las tendencias y mortalidad de aves migratorias? Yo no conozco ningún estudio observando esta tendencia. No sé, a lo mejor Travis sepa de algo. Yo creo que es difícil tener una investigación estandarizada. La tasa de mortalidad, de hecho, está cambiando, y hacer el conteo de aves en el suelo, no sabemos cuántas no se chocaron, entonces no sabemos exactamente cuántas cruzaron un área durante la noche. Y entonces deberíamos ver la probabilidad de colisión, la tasa de colisión cuando los pájaros cruzan un área. Pero más adelante, creo que el estudio de Chicago puede ser un ejemplo, y ya más de 20 años y tenemos el radar que sí pueden ayudar para hacer esta medición comparando cuántos que murieron durante la noche. No sé si alguien tiene algo más que miró estos datos, pero es una excelente pregunta, pero difícil de contestar. Sí, de hecho, estoy de acuerdo. Y los datos que tengo, también la torre de comunicación que nosotros compilamos para tener una idea del número de pájaros que mueren en estas torres de comunicación, y vemos que puede llegar hasta 1,000 o más cuando son edificios altos. Y hay algunos datos y estaba verificando la tendencia. Pero los retos, de hecho, para entender su importancia, es necesario equilibrar cuántas aves están ahí, como Jeff estaba diciendo, para que sepamos si es que perdimos 3 millones de aves desde la década de 70, una tendencia. Y en estos eventos extremos, y bueno, entonces tenemos que verificar la población y hacer esta correspondencia con las que mueren en el camino. Y es difícil saberlo con exactitud.
algunas torres, por lo menos, puedo decir que hay una tendencia de disminución del número de muertes, pero algo puede estar ocurriendo también. Por ejemplo, si hay áreas urbanas alrededor y hay esos otros factores, y si hay menos áreas urbanas, entonces no es que hay menos atracción. La verdad es que probablemente es un área más difusa comparado con otros paisajes más densas. Y por eso tienes esa atracción de aves en áreas más densas. Y bueno, es una pregunta difícil porque tenemos varias cosas que están cambiando al mismo tiempo e intentar entenderlo y ponerlo en un contexto. Pero yo puedo decir que sí, de hecho, hay una predicción de selección natural porque nosotros estamos viendo tasas de mortalidad y hay una presión y que por esta razón hay menos atracción a lo largo del tiempo. No es difícil hacer esta medición. Y yo puedo decir también que los monitores de colisión, ellos también tienen una teoría. Y porque muchas aves siguen la misma ruta, estas aves que están siguiendo la ruta, pasando por estos edificios, esta población de hecho está disminuyendo. Y no sé cuál es exactamente la fuente, pero muchas gracias por sus respuestas. Y la siguiente pregunta es de Holly, que está preguntando el nombre del acuerdo del programa de aves con el alcalde Daley en Chicago. Yo creo que ustedes pueden mirar Chicago, el tratado urbano. Hicimos este programa varias veces con diferentes innovaciones, pero tuvimos la agenda de aves en Chicago, Bird Agenda, creo que aún está en línea. Ustedes pueden echar un vistazo después. Y otro punto que quisiera decirles con relación a este programa, Lights Out, fue una alianza con cuatro entidades, el Field Museum, que es el Instituto de Investigación, también varias organizaciones de conservación de aves y la Asociación de Propietarios de Edificios y personas que aún están trabajando, la Asociación de Propietarios de Edificios es también otra fuente importante que ustedes pueden tratar de establecer esa relación. Muchas gracias, Yuri. Y para los que no conocen este programa, es un programa también de Fish Wildlife Service, donde las ciudades pueden trabajar en diferentes áreas para proyectos de conservación de aves. Y tenemos más una pregunta. Y después vamos a terminar el webinario. La pregunta es de Nashrullah. ¿Cuánto la altura de un edificio afecta las aves migratorias? O sea, si es todo el edificio, una parte del edificio, ¿qué impacta a las aves migratorias? Hay estudios que verifican la colisión con vidrio. Con relación a la mortalidad de las aves, está ocurriendo durante el día. También cuando vuelan en una determinada altura. Pero durante la noche, no sé si sabemos si la altura del edificio de hecho afecta con relación a la tasa de mortalidad, o sea, es una altura más alta o más baja, porque no sabemos si estas aves están en colisión. Yeah. No, I was just going to add that I quisiera añadir
que de hecho hay dos cosas que están ocurriendo con relación a la altura de un edificio: la colisión durante el día, la colisión en los vidrios, en las ventanas, y tenemos los números ahí disponibles. El trabajo de LEED para determinar la colisión. Pero edificios muy altos son altos lo suficiente para tener, sí, un efecto, ser peor que luces en el suelo y también con este efecto de atracción. Entonces, creo que es algo que vemos también con la literatura de torres de comunicación, en que sí hay una relación entre la mortalidad y la altura de la torre. Y por lo tanto, las torres más cortas no hay tanto problema, pero cuando son más altas, si son torres más altas, entonces sí hay esta relación. Entonces, me imagino que si la altura tiene este rol de atracción durante la noche con estas luces más altas, semejantes a las torres de comunicación, y por esta cuestión de la altitud y la mortalidad de colisión va a ocurrir a niveles más bajos con las aves que están cayendo con esta atracción. No sé si es una buena hipótesis. Sí, es bastante razonable. Sí, de hecho, la torre de comunicación es un buen ejemplo. Muchas gracias. Las últimas dos preguntas, porque también es muy importante una respuesta más corta, si hay alguna diferencia con relación a la edad de las aves que mueren, los jóvenes y adultos, si hay alguna diferencia con relación a la contaminación lumínica y la edad de las aves. Jeffrey, ¿puedes contestar? Sí, puedo contestar la pregunta. Sí, yo creo que hay evidencias con relación a la edad de las aves y también esa atracción que es más fuerte durante la migración del otoño y no de la primavera. Y tienes ahí poblaciones más jóvenes, que es su primera migración. Y por lo tanto, esto sí afecta. ¿Es posible que los otros invitados puedan desconectar su micrófono mientras no estén hablando? Y vemos que esas aves jóvenes sí tienen más efectos, pero no conozco los detalles para hablar un poco más acerca de este patrón. Judy Travis, ¿ustedes quieren añadir algo? Y quisiera contestar a la última pregunta. Hay muchos edificios con árboles también al mismo nivel. Entonces ahí, si uno está pensando en un programa Lights Out, tiene que tener esto en cuenta. 40 pies. Las aves tienen esa atracción a los árboles y pueden tener esta colisión con las ventanas. Sí, estoy de acuerdo que los jóvenes son más susceptibles. Y creo que Filadelfia también un excelente trabajo con relación a este tema. Diferentes niveles con relación a las aves que tienen esa colisión con las ventanas. Tenemos una última pregunta. Tenemos acá a nuestro invitado ubicado en Bahamas. Cuando hay cruceros que estaban anclados en nuestras aguas, recibimos informes de cientos de aves muertas debido a las luces que se dejaban encendidas durante la noche. Y presumiblemente los cruceros en el mar ahora es un uso que podría
tener este mismo problema. ¿Ustedes tienen información con relación a eso, con relación a los cruceros? Entonces, tenemos sí informaciones de un fenómeno conocido y me gustaría documentar este fenómeno. Y si es que hay fotografías, solamente para que tengamos este ejemplo, porque sí ilustra bastante el problema y especialmente las aves, y sabemos que van a encontrar luz y van a tener esta atracción. Entonces, de hecho, es trágico escucharlo, pero es bastante consistente. Y si yo tuviera más tiempo, podría encontrar un artículo para explicar mejor. Judy, ¿quieres añadir algo? Jeff, how about you? Jeff? I don't really have much to add other than saying that, out over water birds, it's been known that birds will alight. Sí, nosotros sí sabemos que tienen esta atracción con las luces en el mar y es bastante consistente con relación a su comportamiento y sí puede tener un impacto. Sí, los cruceros, esto es muy trágico. Acá, 2011, tenemos Journal of Ornithologists, también como una fuente de mortalidad para las aves migratorias. Después puedo enviarte una copia del artículo. Muchas gracias. Y solamente otro punto con relación a esta pregunta. Hoy durante la noche, dependiendo de dónde ustedes estén en el mundo, para los que se unen hoy, nosotros vamos a tener otro webinario que va a empezar tarde la noche y vamos a tener ponentes de Chile y vamos a ver esta cuestión de la contaminación lumínica en la costa, de los buques. Si ustedes quieren hacer parte del webinario, voy a compartir con ustedes el enlace. Y quisiera concluir y quisiera agradecer a nuestros ponentes. Muchas gracias por toda la ponencia, por la importancia de su trabajo de las aves migratorias para la conservación de las aves migratorias. Y quisiera invitarlos a todos que apaguen sus luces durante la noche. Muchas gracias a todos.